Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, dará fruto a su tiempo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good morning, everyone. Muy buenos días. Vamos a iniciar con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón al Señor. Lord Jesus, you gave Saint Jerome a deep love for your word. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, bestow on us that great same love of your word. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are seated at the right hand of the Father and will intercede for us on the last day. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el alma de Flora Ortiz, Ángel López Martínez, Santos y Salvador García y Ernesto Hermosillo, que descansen en paz. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo, presbítero, un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con amor la palabra del Señor. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos: sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios. Si el hombre pretendiera entablar pleito con él, de mil casos que Dios le hiciera, no podría rechazar ninguno. El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa. ¿Quién se le ha enfrentado y ha salido triunfante? En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera. Él hace retemblar toda la tierra y le estremece desde sus cimientos. Basta con que dé una orden y el sol se apaga. Esconde cuanto quiere a las estrellas. Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar. Él creó todas las constelaciones del cielo, la Osa, Orión, las cabrillas y las que se ven en el sur. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número. Cuando pasa junto a mí, no lo veo. Cuando se aleja de mí, no lo siento. Si se apodera de algo, ¿quién lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio, ¿cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón, no me quedaría otro remedio que implorar su misericordia. Si yo lo citara a juicio y él compadeciera, no creo que atendiera a mis razones. Palabra de Dios. Al salmo contestaremos: Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Señor, que llegue hasta ti mi súplica. Todo el día te invoco, Señor, y tiendo mis manos hacia ti. ¿Harás tus maravillas por los muertos? ¿Se levantarán las sombras para darte gracias? Señor. Se anuncia en el sepulcro su lealtad, o tu fidelidad en el reino de la muerte. ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas, o tu justicia en el país del olvido?
Pero yo te pido ayuda, Señor. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y apartas de mí tu rostro? Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. As Jesus and his disciples were preceding him on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury the dead. But you, go and proclaim the kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." Jesus answered him, "No one who sets his hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the kingdom of God." The Gospel of the Lord. No surprise to you, Father. I have a tendency to be anxious, and that can lead to problems. Problems with health, relationships, peaceful living. My anxieties displayed themselves when I was learning to drive. I would check my mirrors a lot, especially the rearview mirror. I remember this one day in the car with my mom. Mom was carefully observing me. Knowing Mom, we were probably talking about the day and what was going on in my life. She grew quiet and commented, "I notice you keep looking in your rearview mirror." I said, "Yeah. The driver's manual says to look in your mirrors every 10 seconds. Mom probably thought I was looking to see if a cop was behind us. Mom said, "Yes, you're to check them, but don't look too long behind you or you're likely to have an accident." I think Jesus meant something like that when he said to a wannabe follower not to look back. When we follow Jesus, we must move in a forward direction. Anyone who wants to follow Jesus must be willing to change. We must be willing to allow God to make us better than we are. There's a saying credited to a bishop in Chicago: "Jesus loves you just the way you are, and that's why he refuses
to leave you that way. Jesus meets us where we are every day. Each and every day, he meets us where we are. Every day we wake up, he is there to walk with us and to help us to breathe life. The person who allows Jesus into their lives, the person who allows Jesus to point out their failings, the person who wants to be called a follower of Jesus, the person who wants to be molded into the person Jesus wants them to be, that's a person who will struggle. That's a person who will surrender to the will of God. That's a person who will find joy and happiness in the trials and tribulations of this life. That's a person who will evangelize with their life. A life of love as a disciple of Jesus Christ. Tengo la tendencia a ser ansioso y eso puede provocar problemas. Problemas de salud, relaciones, vivir en la paz. Mis ansiedades se manifestaron cuando estaba aprendiendo a conducir. Revisaba mucho mis espejos, especialmente el retrovisor. Recuerdo un día estar en el automóvil con mi madre. Mamá me estaba observando cuidadosamente. Conociendo a mamá, probablemente estábamos hablando de los eventos del día y de lo que estaba pasando en mi vida. Se fue candado, quedando en silencio, y luego comento. Noto que constantemente miras el espejo retrovisor. Le dije que sí, que el manual de conductor decía que mirara por los espejos cada 10 segundos. Mamá probablemente pensó que estaba mirando por si un policía estaba detrás de nosotros. Mamá dijo, debes revisarlos, pero no miras demasiado atrás, o es probable que tengas un accidente. Creo que Jesús quiso decir algo así cuando le dijo a uno que quiera seguirlo, que no mirara atrás. Cuando seguimos a Jesús, debemos avanzar en una dirección. Cualquiera que desee seguir a Jesús debe estar dispuesto a cambiar. Debemos estar dispuestos a permitir que Dios no haga mejores de lo que somos. Hay un dicho que se le atribuye a un obispo de Chicago. Jesús te ama tal como eras y por no eso se niega a dejarte así. Jesús se encuentra con nosotros donde estemos todos los días. Cada día que no nos despertamos, Él está ahí para caminar con nosotros y ayudarnos a dar aliento a nuestra vida. La persona que permite que Jesús entre en su vida, la persona que permite que Jesús le señale
sus fallas. La persona que quiere ser llamada seguidor de Jesús. La persona que quiere ser moldeada en la persona que Jesús quiere que sea. Es una persona que luchará, es una persona que se entregará a la voluntad de Dios. Es una persona que encontrará alegría y felicidad en las pruebas y tribulaciones de la vida. Es una persona que evangelizará con su vida. Una vida de amor como discípulo de Jesús. Oremos, hermanos y hermanas, al Señor, que nos ha reunido para celebrar la fiesta de San Jerónimo, y presentémosle las necesidades de todos los hombres y mujeres. Vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los monjes y monjas de nuestra la familia Jerónima no amemos nada por encima de Cristo y nos unamos con fidelidad siempre más plena a su iglesia. Roguemos al Señor para que el ejemplo de San Jerónimo nos aliente a entregarnos a la contemplación de las Santas Escrituras y sepamos descubrir a Cristo presente en ellas. Roguemos al Señor para que la conducta de los que han consagrado su vida al estudio de las Santas Escrituras sea un reflejo claro de la palabra divina que estudian y enseñan. Roguemos al Señor para que el Señor haga oír la voz de su palabra a los que viven angustiados en la oscuridad de la duda o de la ignorancia. Roguemos al Señor para que el Señor llene con sus bienes a los amigos y bienhechores de nuestro monasterio y a cambio de los bienes materiales con que nos favorecen, les conceda los bienes eternos. Roguemos al Señor Señor Dios, fuente de toda sabiduría, que quisiste que San Jerónimo destacara en el conocimiento de las Escrituras, escucha nuestras súplicas y haz que gozando de sus enseñanzas avancemos siempre por el camino de tus preceptos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios de nuevo por este pan,
fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, que será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, que será para nosotros bebida de salvación. Pray, my brothers and sisters, our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the glory of his holy church. Grant us, O Lord, that having meditated, on your word, following the example of Saint Jerome, we may more eagerly draw near to offer your majesty the sacrifice of salvation to Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of our faith. When we eat this bread, we proclaim your death until you come again. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. In our the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, and power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer one another a sign of Christ's peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world, grant us peace. This is Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are they who are invited to his supper. Lord, I'm not worthy to receive you. But only say the word, my soul shall be healed. Lord God, your words were found, and I consume them. Your word became the joy and the happiness of my heart. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. What do you want?
Oremos. Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nomás, hoy que celebramos a San Jerónimo, eres el patrono de los biblistas, los que estudian, los expertos en la Sagrada Escritura. Entonces sería bonito que, llegando a su casa, los que están escuchando, se pongan a leer un poquito la Biblia. Se los voy a recomendar, ¿ok? También, a partir de este domingo, vamos a tener un nuevo horario de misas, a las 8:30 en español, a las 10 en inglés y a las 11:30 de nuevo en español, nomás para que lo tengan en cuenta, por favor. I was just saying that today we are celebrating Saint Jerome, and he's the patron saint of biblists, you know, the experts in the Bible. So it will be nice for you to spend some time reading the Bible, okay? Maybe even memorize your favorite text. That'll be better, okay? And also a reminder that starting this Sunday, we're gonna have a new mass schedule, 8:30 in Spanish, 10 in English, and 11:30 in Spanish again. So just tell your friends about that. Ahora vamos a hacer la oración para prepararnos a estas elecciones que son tan importantes. Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra comunidad y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera, para que así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial, te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abusos y de violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don del discernimiento, para que elijamos líderes que escuchen tu palabra, vivan en tu amor y caminen por la senda de tu verdad, a medida que sigan el camino de Jesús y sus apóstoles y nos guíen hacia tu reino de paz y justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with you. May Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nourished with the Spirit and the Word of God, let us go forth to live our lives for the gospel. Thanks be to God. Que tengan un excelente día. Okay. Testing. Okay.